Hola, hola, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos, familias? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo unas deliciosísimas quesadillas de frijol refrito. Estoy haciendo como el mes mexicano ahora. Tengo una materia prima tan, tan pobre aquí en Lituania de lo que es de productos mexicanos, que realmente no puedo hacer grandes cosas, pero con lo poquito que tengo, pues estoy apañando y estoy sacando algunas cosillas que pueden gustar, que no las venden en los restaurantes mexicanos realmente, en el extranjero, en México por supuesto que sí. Pero estos días estuve haciendo, primero subí la receta de los frijoles de la olla. En México está repleto, en cualquier restaurante mexicano, cualquier fondita mexicana vas a encontrar siempre de estos sitios de comida rápida, siempre vas a encontrar un plato de frijoles de la olla. También hice a partir de los frijoles de la olla, hice los frijoles refritos, que también en México los vas a encontrar en cualquier sitio, te pueden servir frijoles refritos. Pero en los restaurantes mexicanos del extranjero no te sirven ni frijoles de la olla, ni frijoles refritos. Ni tampoco te van a servir unas quesadillas de frijol refrito. Entonces, pues a mis amigas de los países de habla hispana que no son de México, les quiero enseñar cómo pueden hacer esto que en México se come en cualquier esquina. Y que no lo vas a comer en un restaurante mexicano en el extranjero porque no te lo van a servir. Porque generalmente que te sirven las sincronizadas, las quesadillas de queso o de queso con champiñones o el guacamole. Pero realmente es muy poca la comida mexicana, auténticamente mexicana, que sirven en los restaurantes mexicanos del extranjero. Entonces, por eso mi idea de, por un lado, eso, enseñarle a mis amigas de habla hispana que me visitan en el canal, cómo es un básico en México, un básico que es a partir del frijol. Entonces, ya tengo la receta, tendrás que ir primero a la de frijoles de la olla, que te la voy a dejar aquí arriba. Posteriormente tendrás que ir, cuando ya tengas los frijoles de la olla, tendrás que ir a la receta de frijoles refritos y posteriormente pues haremos esto que es súper sencillo. Ya teniendo los frijoles refritos, ya es lo más sencillo de este mundo. Siempre puedes comprar la latita de frijoles en el supermercado, pero es que no va a ser lo mismo, no va a tener el mismo sabor que si lo haces tú. Entonces, pues bueno, para eso es el canal, para enseñarte a cocinar platillos que no sepas o que no conozcas porque no son de tu región. Y si yo lo sé preparar, pues ¿por qué no te los voy a enseñar, verdad? Entonces, bueno, eso, que vámonos al lío, los dejo con los pocos ingredientes que vamos a necesitar y con el procedimiento. Los ingredientes que vamos a necesitar son tortillas de harina o maíz, la cantidad que necesites, frijol refrito, la cantidad que necesites, manteca de cerdo suficiente como para freír. Yo tengo tortillas de harina
pero esto queda mucho más sabroso con tortillas de maíz. Así que si tú tienes en tu país la posibilidad de conseguir tortillas de maíz, no lo dudes, ¿eh? Quedan mucho más sabrosas que con la tortilla de harina. Y lo único que vamos a hacer es embadurnar la tortilla y no hay que ponerle en exceso. En este caso, menos es más sabor. Con un poco, no tiene que ser una cosa así exagerada. Más o menos esa cantidad, le puse como una cuchara a tope. Cerramos. Vamos a hacer dos. Y nos vamos al sartén donde calentaré. En mi caso, manteca vegetal, porque no quiero liarla mucho, quiero hacerlo un poquito más saludable, pero como quedan deliciosas es con manteca de cerdo. Ahora, si quieres consumirla con manteca, o si eres vegetariano o vegano y no quieres utilizar manteca de cerdo, pues con manteca vegetal, ¿eh? También se puede hacer en aceite, pero tiene otro sabor con la manteca. Para mi gusto ya está. Ahora, a quien le guste un poco más dorado, un poco menos, eso ya es al gusto de cada quien. Yo estoy convencida de que mis amigas de, por ejemplo, de Argentina o mis amigas de España han de decir, ¿cómo que quesadillas de frijol si las quesadillas son de queso? Pues no, amigas mías, no. La quesadilla puede ser de frijol, de queso, de huevo, de chorizo, de infinidad de cosas. Quesadilla no es porque lleve queso. Es el nombre, creo que es náhuatl, que significa tortilla rellena y doblada. Eso es lo que significa el nombre de quesadilla. Pero no tiene nada que ver el relleno de, o sea, quesadilla de mil cosas. Miren lo que es esto. Solo que tengo que esperar un momentito porque esto está hirviendo. Yo le voy a poner salsita porque yo realmente una quesadilla sin salsa, pues no es quesadilla para mí. Yo necesito que tenga una salsita, una... La salsa ya se las dejaré también por ahí. Es que durante todo el mes estaré poniéndoles que la salsita, que ya hice los frijoles de la olla. Con los frijoles de la olla hice los frijoles refritos. Con los frijoles refritos hice las quesadillas. La salsa también se las voy a enseñar al final de mes seguramente, y bueno, que no será tampoco la única salsa que les prepare, que hay varias salsas mexicanas muy sabrosas. Con lo que yo tengo aquí, las que pueda prepararé, ¿verdad? Bueno, llegó el momento que se me hace agua la boca, porque esto a mí me encanta, y si tuviese una tortilla de maíz es que me volvería loca. A ver, está cayendo la salsa por acá. Madre mía, ¿qué ha pasado? Se ha vuelto loca hasta mi lámpara. ¡Qué delicia! ¿No?
La primera vez que yo probé esto en México, lo probé hecho con unas tortillas de maíz pequeñas, no las grandes, las pequeñitas. Y así como especie de picadita, de aperitivo, de ahí te va esto antes de la comida porque sé que tienes hambre, ¿no? Y bueno, me volví loca con eso, me volví loca. Y ya les digo que si tuviese tortillas de maíz, y bueno, ya lo hubiera hecho inclusive en manteca de cerdo. Lo que pasa que bueno, si ya quedan en tortillas de harina, dije, vamos a bajarle un poquito el colesterol, ¿verdad? Otro nivel de quesadillas. Es una delicia. De verdad, yo me quedaría aquí comiendo enfrente de ustedes, pero me da una pena porque a lo mejor se les está antojando. Estoy aquí comiendo. Prepárenlas, de verdad, prepárenlas y luego me dicen qué les pareció. Ya lo saben, si les gustó mi receta, regálenme un like que nada les cuesta. No te suscribiste todavía, pues qué esperas, caramba, si es gratis. Suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando subo un video. Yo les mando millones y millones y millones y millones y millones de besos, como siempre, con todo mi cariño y esperando que sean muy, muy, muy felices. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.